Chuy. ¿Cómo va todo por allá? ¿Siguen hablando de mí? Algunos medios, señor. ¿Y el imbécil de León? Antes que nada, Luz ya está aquí en la casa. Ahora mismo está descansando en su habitación, por si le interesa saber. Por supuesto que me interesa saber. ¿Qué significa eso, Chuy? Nada, señor. Chuy, escúchame bien. Tú tienes que proteger a Luz de los Zárate y de Ciro. Por favor, tienes que mantenerla alejada de ellos, ¿está claro? El señor Eusebio y yo nos estamos encargando de eso. Y de los aspectos legales se encarga el doctor Manrique. Gracias, Chuy. Señor, disculpe, pero sé que no me compete preguntar esto, pero... ¿dónde está? La policía en los Estados Unidos es algo difícil de corromper. Así que me estoy yendo a México. Pero pronto volveré a Perú. Tengo un plan que no va a fallar. Jefe, yo sé que usted quiere venir, pero recuerde lo que dijo su padre. Si usted regresa, podría estropear el avance de su candidatura. Él está a punto de ser elegido presidente. Y cualquier error podría ser aprovechado por su contrincante. Y eso no le conviene a él ni a usted. Chuy, a mí ya no me interesa la presidencia de mi papá. Lo único que quiero es regresar para estar con mi hija. Jefe, si usted va a prisión, no podrá estar junto a ella. Yo sé que usted tiene un plan, pero si usted demora su regreso, se va a evitar problemas con la justicia. La decisión ya está tomada, Chuy. Voy a regresar a Lima para estar con mi hija. Y además, quiero estar cerca para el nacimiento de mi segundo hijo. Han estado pendientes de que Mabel esté bien, ¿no? Jefe, yo no le quería comunicar esto porque no sabía cómo usted iba a reaccionar. Lamentablemente, la señora Mabel escapó del sitio donde yo la estaba cuidando y no sabemos dónde está. ¿Qué cosa? ¡Maldita sea, Chuy! ¿Cómo se les pudo haber escapado? Es que ella, jefe, es escurridiza. Burló mi vigilancia. Lo siento. Bueno, yo no sé qué haces, Chuy, pero tú la encuentras. Porque esa mujer tiene a mi hijo dentro. Y si algo le pasa, vas a ser tú quien pague las consecuencias. ¡Maldita sea! No puedo hacer nada desde aquí.